Good evening. Good evening, teacher. Hi, how are you today? Fine. Good evening, teacher. You're fine? That's terrific. You have a good day? Yeah. Yes. That's nice. So, well, I hope that today is not, well, if it rains, it can be later. After the class is okay, but hopefully we will have a normal class as we've been having. So let's begin. And thank you for being on time. So we're going to start with today's topic. I'm going to share the screen. And for today, we're going to discuss a little bit more and practice the different structures for the present continuous in negative statements and yes, no questions, and rehearse a little bit more also with affirmatives. So yesterday we discussed this vocabulary, you remember? Este es el vocabulario que estuvimos discutiendo ayer, yeah. ¿Recuerdan? Okay, so this is it. So we are going to look at this picture
And we have 6 people there. So by looking at this picture, we're going to answer the questions or using the words that we have in parentheses. For example, Ty. You know Ty, remember? So we said the sentence, Hugo is wearing a tie. Let's see, this is Hugo. And as you can see in the picture, he is wearing a tie. So let's see, we have Todd, Alicia, Shugo, Maya, Maggie, and Hugo. Now, we have the other word in parentheses, and it is boots. Boots. Okay, let's look at the people, and we can realize that Todd and Alicia are wearing boots. Okay, so en esto vamos a estar practicando ya como review las oraciones afirmativas ya usando el vocabulario de la ropa, que es lo que vimos ayer. Y acuérdense de la estructura de las oraciones afirmativas. Primero va el sujeto, luego am, is o are, que es el verbo to be. Luego el verbo que vamos a utilizar es este, wear. Como lo vamos a usar en continuo, it's wearing. Lleva puesto, está vistiendo. Una corbata en la primera y luego las botas, ¿verdad? Entonces ese es el verbo que vamos a estar ocupando en todas las oraciones. Va a ser el verbo wear. En continuous, wearing. Okay, so then we have t-shirt. Who's wearing t-shirt? Number 3. And the complete sentence? Shugo is wearing a t-shirt. Yes, Shugo is wearing a t-shirt. T-shirt. Very good. Y así pues vamos a hacer las demás oraciones. Las pueden hacer en su cuaderno. Nada más son 8. Ya hicimos 3. Nos quedan nada más por hacer 5. Le vamos a compartir las respuestas y en eso pues hacemos un chancecito para que los demás se unan. So we start working.
Finished? Finished. Yes, teacher. Okay, do we have one volunteer for number four? Okay. Thank you, Juan. Two who are wearing t-shirt. Okay, Shil Wu is wearing t-shirt. Okay. Okay, thank you so much. Number four. Volunteer. Continue. Yes? Yes, you can do the number four. Skirt. Maggie are wearing a skirt. It would be Maggie are wearing or Maggie is wearing? Is wearing. Excellent. Uh-huh. Maggie is wearing a skirt. Cesar. Five is Maya is wearing a dress. Excellent. Thank you so much, Cesar. Six, sneakers. Gisela, thank you. Maggie is wearing a sneaker to work and to home too. Okay, that's good. And another option could be? Let's see, number seven, scarf. Girl is wearing a scarf for the winter. Excellent. Todd is wearing a scarf. Excellent. Hats. Hats. Hugo and Todd are wearing hats. Excellent. Hugo and Todd are wearing hats. Excellent job. So with this, we reviewed the present continuous affirmative statements, and then we have this conversation. Ya practicamos o hicimos un repaso de cómo hacer oraciones afirmativas en presente simple, continuo. Ahora vamos a esto que es esta conversación en la que pues ponemos en práctica lo que es el present continuous in a real life setting. And we have some yes no questions. Tenemos como acá, por ejemplo, ven, dice it's snowing. Está diciendo está nevando. Eso está sucediendo en el momento. Como decimos present continuous, lo vamos a utilizar para acciones en progreso al momento de hablar o también para futuro, pero más que todo se usa para presente. Vamos a dejar de compartir esto y me voy a ir al material donde está el audio para que podamos escuchar la conversación y repetir. So let's make this bigger. There we go. Let me share audio with you. Okay, so let's listen the conversation. First, we're going to just listen. You can read, and then we're going to discuss vocabulary in case that is something new here. Let's listen. Page 25, exercise 8, conversation. It's really cold. Listen and practice. Oh no! What's the matter? It's snowing. And it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay, as you may listen, they are using the present continuous and also the closed vocabulary.
Is there any new word for you or something you want to practice more? Any word? Okay. Any new word? ¿Alguna palabra nueva o algo que no esté claro? Oh, windy. Here, windy. Es como cuando está haciendo mucho viento. Eso nos referimos a que el clima está con mucho viento. Sí, yo hamburguesa es. Windy. Yo creo que es hambre. Ah, Wendy's. Juancito tiene hambre, ya vimos. Yeah. Yeah, those are my favorite. I like Wendy's more than McDonald's. I don't like McDonald's. I hate them. Burger King, like so-so, but my favorite is, yes, Wendy's. That's, I think it's the best burger place. But no, it doesn't say Wendy's. It's Windy. Es que dice, oh no, Pizza Hut, dice. Y después dice, and it's Wendy's, dice. It's fat food, no fast, fat. Okay. Now, any other new word? Ya decimos windy, es cuando está haciendo mucho viento. El clima con mucho viento. So, any other word? Scarf. A scarf is part of the vocabulary, the clothes vocabulary. This is a scarf. Can you see here? La bufanda. Ah, bufanda. Yes, scarf. Scarf. Warm es cálido. Cálido. Está diciendo que su abrigo no es tan cálido. My coat isn't very warm. Okay, thank you. Vamos a escuchar el audio otra vez, teacher. Sure, we will. Yes. ¿Algo otra palabra que quieran saber el significado antes de que escuchemos otra vez? Bien. Voy a poner el audio una vez más y esta vez sí voy a hacer pausa para que ustedes puedan repetir en casa. Recuerden, lo vamos a hacer el ejercicio siempre con los micrófonos off. Para evitar el que aún nos vamos más adelante que otros por la velocidad diferente de internet. ¿Sí? Voy a ir haciendo pausa, dándoles chance para que repitan. Page 25, Exercise 8, Conversation. It's really cold. Listen and practice. Oh no! What's the matter? Oh no! What's the matter? It's snowing, and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home, too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi.
good idea. Let's practice one more time. Page 25, Exercise 8, Conversation. It's really cold. Listen and practice. Oh no! What's the matter? It's snowing, and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home, too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay, stop sharing. We're going to check attendance. And after we check attendance, I'm going to create the breakout room so that you can practice this conversation with your classmates. Present. Adriana Raquel. Present. Thank you. Andrea Simei. Present, teacher. Thank you. Blanca Azucena. Blanca. Brenda Lizeth. Present, teacher. Blanca. Okay, thank you, Blanca. Brenda. Brenda Lizeth. Briseida Lizeth. Briseida Lizeth. Escribió en el chat present, teacher. Okay, thank you so much. César Ernesto. Present, teacher. Thank you. Elia Yanira. Present, teacher. Thank you. Fátima del Carmen. Present, teacher. Thank you. Francisco Javier. Good evening, teacher. Good evening. Isela Beatriz. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Yahaira. Present. Thank you. Jose Roberto. Present, teacher. Thank you. Juan Cristobal. Present, teacher. Thank you. Katy Alessandra. Thank you, Katia. Kevin Ramiro. Kevin Ramiro. Marilyn Alejandra. Present. Thank you. Mario Ernesto. Present, teacher. Thank you. Mirna Yanet. Present. Thank you, Mirna. Odalis de María.
Odalis de María. Thank you. Oscar Armando. Oscar Armando. Emily Fabiola. Emily Fabiola. Okay, so I'm going to create the breakout room so that you can practice the previous conversation in groups. Remember, you have it in the material, and I also sent it before the class. So let's see, we have 17. Hola. Hola. Hello. Alguien va a compartirla. Me gusta, les comparto. Por favor. ¿Se ve mi pantalla? ¿Con quién practicamos? ¿Cuántos somos? Somos cuatro. Como cuatro. ¿Quién con quién? No sé quién quiere. ¿Quién continúa? What's the matter? It's wind and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your clothes? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat, it's very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Well, good idea. Good idea. No sé cómo sería. Good idea. Yo solo escuchaba como good idea. Great. It's good idea. Good idea. Thank good you, idea. Sister. Gracias. Good idea. Okay. Hoy sería Janet con José. José Robert. Comienza Janet. Oh, no. What's the matter? It's snowing. It's windy, so it's really cold.
Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Where are you wearing your coat? But my coat isn't very warm, and it's not wearing a coat. Let's take a taxi. Good idea. Okay. Hoy intercambiamos si gustan. Vaya. Vaya, no sé, Janet, ¿qué parte hizo usted? Empecé con Pat. Ah, igual yo, entonces tendría que ir con... O las hacemos las mismas parejas, solo que al contrario. Ah, sí, está bien. Ah, pues inicie Jocelyn. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Where you're wearing your coat? But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. ¿Cómo es esta palabra? Sí, idea. Idea. Sí, comienzo. Oh, no. What's the matter? It's a snowing and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your clothes? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat is very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay. Un gusto. Ok, gracias. Gracias, gracias. Adiós. Let me see if everybody's back again. I'm just waiting for Marilyn. She's still in breakout room. Okay, now did you practice the conversation? I heard some of you and you are doing a terrific job. Nice of, let's see, 19 seconds. This is weird. Marilyn is still in breakout room. But yes, do you have any question, any concern about the conversation that you just practiced? No, algunos, ok, very good. Solo sé algunos, era como la palabra, la última, la de la última expresión, good idea. Y como lo dicen como unidos, good idea. Good idea. Buena idea. Yes. So, but then I think it was pretty easy. And then we have the grammar focus, as I told you. We're going to be practicing negative statements and also some conjunctions. Okay, so in this case, so we have the affirmative statements, which is was the thing we've been practicing, negative statements and some conjunctions. As you know, the conjunctions are used to put together two statements. But we're going to discuss a little bit more about this after we listen to the audio.
I need to share this book. Okay, there we go. Aquí tenemos lo que es present continuous statements and conjunctions. Present continuous statements, ya pues estuvimos practicando con las affirmative, un poquito las negatives, acuerden las negatives, es básicamente la misma estructura, sujeto, verbo to be, quiere decir am, is, are, y luego del am, is o are, le vamos a agregar not, I am not, y luego el verbo principal con ing. Por ejemplo, si yo digo, no estoy comiendo la cena ahora mismo. I'm not eating dinner right now. So, and that's pretty easy. And also, we can make it in short form. También cuando es speaking, se pueden utilizar formas cortas o contractadas. Como decir, you're not o you aren't. Okay. En forma negativa, si ven aquí el grammar focus, tenemos dos maneras de hacer la contracción, a excepción del I. El I, cuando es la primera persona, solo lo puedo contractar o unir, digámoslo así, con I am y pronunciarlo I'm. I'm not. I'm not having dinner. Okay. Los demás sujetos, you, she, he, it, we, you, they, tienen dos formas de hacer la contractada en negativo. So, tienen el sujeto más verbo to be, unir el sujeto con el be. Por ejemplo, en vez de decir you are, decimos you're not. O podemos unir el are not y decir you aren't. Okay. She's not. Or she isn't. We are not or we aren't. They are not or they aren't. It's not or it isn't. Okay? Son dos formas de contractar en negativo y acuérdense que las contracciones se usan más que todo en speaking. Cuando escribimos no se escribe con contracciones, a menos que sea un texto informal entre amigos, vea. Pero en un correo, en algo que tenga que ver con algo formal de trabajo, por ejemplo, no se utilizan contracciones al momento de escribir. Ahora, con las conjunctions. Las conjunciones nos sirven para unir ideas, unir oraciones. Tenemos tres que son las más comunes y con las que vamos a estar practicando. Tenemos and, estas negritas, and es para agregar información, añadir algo. Es como decir y, ¿ok? En el ejemplo que tenemos acá dice it's snowing and it's windy, ¿ok? Está nevando y está haciendo viento. Now, but es, quiere decir pero. But es una conjunción de contraste. Es que hay una idea opuesta. Por ejemplo, vean la oración, vean el ejemplo. Dice, it's sunny. Está soleado. But it's cold. Ajá, está soleado, pero está frío. Es como cuando decimos, it's sunny, but it's raining. Ya pasa a veces, ¿verdad? Que está soleado, pero está lloviendo y haciendo sol. Entonces, but es como para un contraste. Mm-hmm. So, esto es como decir, tenemos el ejemplo. It's windy, so it's very cold. So, nos ayuda a introducir como digamos el efecto, la consecuencia, ¿verdad? Por lo tanto, o así que. Entonces dice, it's windy, está haciendo viento, por lo tanto está bien helado, bien frío. It's very cold. Así que está haciendo viento, así es que está helado. ¿Preguntas?
Okay. Teacher. What does it mean? So. So significa así que, por lo tanto, entonces. Okay, teacher. Sí, tiene varios significados. Ah. Pero casi okay. Siempre es como introduciendo la consecuencia o el efecto de algo. Como decir aquí el ejemplo es como está haciendo viento, entonces está helado. O por lo tanto, o decir así que está haciendo viento, así que está helado. Ah, ok. Thank you, teacher. Okay. Any other question? Ya les vamos a practicar entonces. Tienen un ejercicio que se los agregué por acá en la PowerPoint. Déjenme compartir. Aquí está lo que acabamos de ver, el cartelito con su grammar explanation. Y luego tenemos esto. Andrea. Teacher, también se puede ocupar el but away. Como por cierto, creo que significa. Ah, es no. By the way. Ah, by the way. También se podría ocupar como conjunción. By the way, yes. Sí, puede ser una conjunción. Por cierto, tal cosa es como para introducir o agregar algo. Ah, ok. Thank you, teacher. Ok. All right, now listen, we're going to look at the picture. Vamos a estar viendo cada escenario. Es como, quiero ver, son cuatro escenarios. Ahí vamos a utilizar el presente continuo en oraciones, ya sea afirmativa o negativos. Tenemos que leer el completo y ver la escena. Para comprender cómo vamos a llenar esos espacios. El verbo que estamos usando principalmente ahorita es wearing, porque estamos hablando de lo que llevamos o no llevamos puesto o estamos usando. It says, my name is Claire. Ok, dice Claire. Entonces asumimos que es la chica, ¿verdad? En la 1, aquí ven el número 1 y ven Claire. Y dice, a green suit, un traje verde. Entonces dice, I'm wearing a green suit today. Y dice, high heels too. Tacones también. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Quedaría igual que arriba. I am wearing. I am wearing high heels too. It's raining, but I a raincoat. ¿Cómo nos quedaría? Acuérdense que el verbo siempre va a ser wearing. Solo necesitamos, ¿qué sería? El verbo be y luego saber si es afirmativo o negativo y el wearing. Dice, it's raining, but, la conjunción me está diciendo, but, y también dice raincoat. I am not wearing. Excelente, Andrea. I am not wearing a raincoat. Si ven la picture, dice, está lloviendo, it's raining, pero no estoy usando un raincoat, un abrigo de lluvia. Un abrigo de... I am not wearing a raincoat. Ok. Entonces, así como hicimos este, van a ser los tres que restan. Number 2, 3, and 4. Y lo vamos a hacer en grupo para que discutan sus respuestas. Acuérdense, hay que ir leyendo más adelante para tener idea de qué es lo que vamos a colocar ahí. Ver que si hay una conjunction que me ayude, si se están hidiendo, si es contraste, si es qué. Y
ver el dibujito. Y para eso lo vamos a hacer en grupo para que puedan más ideas. Compartir pantalla. Ok. Entonces hagámoslo así con lo que tenemos. Voy a ver, voy a ver si podemos compartir. El segundo es It's very hot today, Tachi y Noriko. Ahí sería are wearing short and t-shirt. ¿No se ha ido, Mario? Espérame, que ando buscándolo. Creo que estás. Eso. ¿Cómo dijo? Ahí sería are wedding. Después de it's very hot today, Tachi Noriko are wearing short and t-shirt. Come on. Are wearing. No. ¿Así? No sería solo are wearing. Porque son los dos. Are wearing. Exacto. Y abajo. It's really sunny and soon today. It's really sunny today. Sería ahí, they are wearing también sunglasses. Sería la misma. Ajá. So they sí, porque los dos are están usando
Are wearing. Are wearing. Sunglass. Okay. Voy abajo. Voy abajo. Esta cosa no me funciona bien. Solo con el scroll, don Mario, en el clic, en el scroll, en la siempre en la parte derecha. Uh-huh. Pero dónde? en la flechita abajo, en la primera. No, en la revista es en esta. No le da nada. Si hace esta cosa. Es que esta cosa me está fallando bastante. Si quiere, redúzcala nada más. El zoom. No me dejan eso. Ha de ser porque necesita activar el... Uh-huh, sí, es que está... Este ojo no está activado aquí en esta máquina. Y se me volvió a olvidar hacerlo ahí. Ok, bueno. Si gusta, sigamos con el siguiente. Philip. El señor ahí que está con viento bastante. He is wearing a suit today. Suit today. Espera, desapareció todo lo que dice. Ok, hoy sí se le destrabó. Ah, pero se desapareció todo lo que he hecho. Bueno. No importa, porque el otro eran are wearing, ¿verdad? Los dos, ¿verdad? Ajá. Ya me dejó la cosa. Philip is wearing a suit today. Philip is wearing, porque solo is es él. Wearing. Solo es él, bro. Is wearing. De ahí, is he wearing. He, de ahí es él. Sí. ¿Y ahí qué sería? Are wearing pants and jacket. Are wearing. Sí, porque está... Pants and jacket. Hey bro. He light blue shirt. Tiene una camisa azul claro. Sí, sí. Uh-huh. Entonces. Tiene una camisa azul claro, pero él no tiene una corbata.
being recorded. Great, I see everybody's back again. How was the exercise? Could you finish? Yes. Yes. Okay, awesome. So we're going to check your answers. Just let me make this like, so that everybody can see. Okay, let's check the answers. Let me put this here. And let's see. The first one was already done. It was, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. It's raining, but I'm not wearing a raincoat. Volunteer for number two. Would somebody like to read the number two? Cesar, thank you so much. Cesar, you're in mute. Uy, perdón. It's very hot today. Toshi and Noriko, they are wearing shorts and t-shirts. It's really sunny, so they are wearing sunglasses. Okay, so just in the first part, está excelente, lo hicieron bien, nada más que en la primera parte, dice Toshi and Noriko are wearing. Ya no decimos they, porque sería como repetir el sujeto, ya están los nombres ahí, Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's really sunny, so they are wearing glasses. So, but you did it very, very nice. Volunteer for number three. I have Andrea, thank you. Phil is wearing a suit today. What is wearing, sorry? Phil is wearing a suit today. A suit today. Mm-hmm. He is wearing pants and jacket. He is wearing a light blue shirt, but he isn't wearing a tie. Excellent. Very nice. Excellent. Your answers were correct. Estamos bien con las respuestas. So you did it excellent. Thank you so much, Andrea. Let's see, a volunteer for number four. Volunteer for number four. It's called today. No llegamos hasta ahí, pero quiero participar. Good, Juan. Thank you so much. It's cool today, but Cari is wearing coat. Recuerden que coat es abrigo. Y but sí. Es como decir, pero hay un contraste.
Es como para introducir una idea contraria, opuesta o negativa. Entonces, ¿cómo nos quedaría? It's cold today, but Katie... Is wearing... Porque, no sé si, porque solo es ella. Sí, sí, está bien el is, pero está bien que digamos que está vistiendo un abrigo. Teacher, ahí sería un sweater, ¿verdad? Ajá, no está vistiendo un abrigo. Ajá, está helado, pero no lleva abrigo. Es un like... abrigo. Ajá, sí, es, el... es un sweater. Is not... Ajá, yo me ajá. Is ex... not wearing a coat. A coat, ajá. She ajá. Are wearing gloves and hat. Veamos, vamos aquí donde decimos it's cold today, but Katie isn't wearing a coat. Are she? Are wearing? She are or she is? She is wearing. She is. Uh-huh. She is wearing. Wearing gloves and hat. Uh-huh. She is. Wearing but she is wearing a sneaker. She is wearing sneakers. Pretty good. Muy bien. Okay. Aquí pueden ver las respuestas. It's cold today, but Katie isn't wearing a coat. Okay. She's wearing gloves and a hat. She isn't wearing boots. She is wearing sneakers. Pretty good. Okay. So you did it really, really good. Esto es como de las... Vamos a seguir practicando con más ejercicios. Lo han hecho bastante bien. Y pues, como ya saben, ya modificamos, agregamos más contenido. Y ahora vamos a hacer una práctica de speaking. Vamos a recordar la estructura de las yes, no questions. Las yes, no questions, remember, esto empiezan con el verbo to be. Y luego va el sujeto. El sujeto es, en la primera es you, por lo tanto empezamos con are. Are you wearing gloves? Yes, I am. O no, I'm not. Ayer vimos un poquito de cómo se forman, cómo se responden estas preguntas. So, it's, is she wearing boots? Yes, she is. Or, no, she's not. And then you have la otra forma de contractar, ¿verdad? No, she isn't. Okay. Luego podemos dar más información como para ampliar la práctica. Tenemos una pregunta acá, que esa yo creo que recuerdan como para poder contestar. ¿Is Claire wearing a green suit? Yes, she is. ¿Is she wearing a raincoat? No, she isn't. No, she isn't. Y luego de decir no, she isn't, podemos decir qué es lo que lleva puesto. Is she wearing a raincoat? No, she isn't. She is wearing a jacket. Uh-huh. Como para hacer un poquito más completa la práctica, ¿verdad? Podemos agregar más detalles a la respuesta.
Is she wearing high heels? Yes. Yes. Yes, she is. Ajá. Entonces, viendo esas pictures, vamos a preguntar y responder. Vamos a ver. Vamos a practicar primero pronunciación, sorry. So, vamos a practicarlo con los micrófonos apagados. Esto no tiene audio, so you're going to repeat after me. Is Claire wearing a green suit? Is she wearing a raincoat? Is she wearing high heels? Are Toshi and Noriko wearing swimsuits? Are they wearing jackets? Are they wearing sunglasses? Is Phil wearing brown pants? Is he wearing a blue shirt? Is he wearing a tie? Is Katie wearing boots? Is she wearing a coat? Is she wearing a hat and gloves? Bien, esas son las preguntas. Recuérdense que si no recuerdan bien, pueden hacer la pregunta, como decir, y algunas están como relacionadas, right? So we say, are Toshi and Noriko wearing swimsuits? Vemos aquí, Toshi y Noriko no están vistiendo swimsuits. So you say, no, they aren't. Y luego podemos agregar, they are wearing shirts and shorts. Okay. They are wearing shirts and shorts. Y así pueden ir navegando para volver a las escenas, ¿verdad? Si no recordamos qué es lo que llevan puesto, podemos ir navegando ahí. Vamos a hacer la práctica de speaking. Acuérdense que es importante aprovechar y practicar. El micrófono es suyo. Pueden tomar turnos, ponerse de acuerdo, porque esto no es como que siempre vamos a estar, ok, voy a hacer una oración primero, verbo, sujeto, verbo principal, ing. Al principio tal vez, pero a veces la estructura gramatical o la fórmula se va quedando de tanto repetir. De tanto repetirlo llegamos a mecanizar que ya no necesitamos estar viendo cómo va armada. Entonces, eso es lo importante de la repetición. No se cansen de repetir. Aprovechemos el tiempo y vamos a practicar. Déjenme hacer los breakout rooms. Los voy a hacer un poquito más grandes.
is. Yes. Yes, she is okay. Wearing. Yes, she is. I agree. Next. Oh, yeah. Is she wearing a raincoat? No, she is. Okay, next. No, she not. Yeah. Okay. Is she wearing high heels? High heel. High heels. What is it? Are Toshi and Noriko wearing sweet? Swimsuit. Elia. No, are not. Are they wearing jacket? Jacket. Y yo, bueno. Are they wearing sunglasses? Okay. Continúa, don Juan. Is Philip wearing brown pants? César. Vamos. Is he wearing a blue shirt? Yes. Is he wearing a tie? And tie. Is he wearing a tie? Okay. Tie. Tie. Okay. Corbata. Next. Is Katy wearing boots? Is she wearing a cup? Is she wearing? Can see it here. Hi. Don Mario. Dele. Is she wearing a hat and gloves? And piece of hat, this here, and gloves. Is she wearing a hat and gloves? And gloves. Okay. And gloves. Y ahora le damos respuesta. Ajá. Okay. Para la primera, I clear wearing a green suit. Ese era sí. Yes, she is. A warning. Yes, she is. Yes. La segunda. Yes, she is. No, she isn't. No or not? Not cheating. Not cheating. No or not? No, she's not or no, she isn't. Cualquiera de esas cosas. No, no, she's not. No, she is not. No, she isn't. Is she wearing high heel? Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. Okay. Are Tochi and Noriko wearing No, they aren't. Mm-hmm. No, they are not. It's okay. Five. Are they wearing jackets? No. No, they aren't. They're not. Itris. Are they wearing sunglasses? Yes. They are. Yes, they are. Son ellos. Seven.
Is Phil wearing brown pants? No. 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 No, they are. He's. No. He's not. He's not. No. No, he's not. He's not. Oh, no, he's. Ajá, o no, he's. No, le podemos agregar ahí qué color tiene. He's wearing a. ¿Solo? Gray. Yes. Sí. Por la camisa, ¿qué? Es, la camisa blue. Es blue. Wearing and blue. Blue. Ah, bueno, ¿de cuál estamos hablando? De las siete estamos hablando. Estamos de las siete. Del ajá. Brown no, pants, ajá. Que es. Ajá. Y el hay que poner dice, que el viste traje. No, is Bill wearing a brown pants? Si tiene pantalón café. Uh-huh. Sí, no lo tiene. No lo tiene. Ajá, bueno. Entonces, no. Suit, se está usando el gris. Not. Le podemos poner, so he is wearing a. No. ¿Cómo? Ah, porque. Ah, bueno, sí, también se puede poner su color de pantalón. Perdón. La confirmación de que no es. ¿Qué le vamos a poner? No. No, he's not. No, no, he's not. Yo le puedo poner, but he is wearing. ¿Qué color es el pantalón? No lo ve. Como gris. Gray. Gris. Ah, no. Gray. But. But is wearing gray pants para hacerlo más largo. También. Uh-huh. Is he wearing blue shirt? Yes. Yes, he is. Yes, he is. Number nine. Is he wearing a tie? No, he isn't. Is he wearing a tie? No, he is. No, he is. Porque no lleva corbata. No, no, he is not. No, he's not. No, he's not. No, he's not. Thing. Can he wearing but? Not she isn't. No, she isn't. No. She. Y hay alguien apagando. Estamos para la. 11. Is she wearing a coat? No, she's not. No, she's not. She's wearing a sweater. She is not an orange sweater.
recorded. Just meaning a burn court. Okay, we're just waiting for one room. Okay, excellent. Everybody is back again here. So, how did you feel this practice? ¿Cómo sintieron en esta práctica? Medio pude escuchar algunos porque tuve unos problemitas por aquí con mi conexión. But everything is working now. Estamos up and running again. So, how was it? ¿Cómo les fue? Excellent. Excellent. Very easy. Very easy. Okay, nice. Ahora les va a tocar producir. Ahora van a armar ustedes las yes, no questions. Recuerden, solo vamos a hacer un recordatorio acá de la estructura. Acuérdense que para hacer una yes, no question en el presente continuo, ¿qué va a ir primero? El verbo be. Para hacer la pregunta. Para hacer pregunta, iniciamos con el verb be. Luego, subject. El subject. And after the subject, el main verb. El verbo principal, main verb plus ing. Y pues puede que luego complemento. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si estamos hablando de lo que llevamos puesto, de lo que estamos usando en el momento. Entonces, si yo le quiero preguntar, ¿estás usando tus pijamas? ¿Llevas puestas tus pijamas? ¿Cuál? ¿Cómo sería esa pregunta? ¿Estás vistiendo pijamas? Are you wearing pajamas? Yes, pajamas. Are you wearing pajamas? Ajá, y vean que aquí está, como decimos verb be, are, subject, you, el verbo principal que es wear plus ing y luego el complemento, ¿verdad? Que en este caso es el noun, pajamas. Y finalmente, question mark. Are you wearing pajamas? Si alguien ya anda en pijamado por ahí, diría, yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. O, if you're not, you say no. I am not. Okay. So if I want to ask, yo quiero preguntar, ¿está María cocinando cena? El sujeto es María. ¿Está María cocinando cena? Is Mary. Ajá. Is Maria okay. Eating. Is María y el verbo en este caso. Eating, cooking. Cooking, ajá. Entonces va main verb plus ing. Y luego el complemento que decimos, oh, se me pone por ahí, dinner. Ajá. ¿Is María cooking dinner? Y así pues hacer una yes, no question es súper fácil. Y podemos contestar, yes, she is. Ok. Estas, me voy a adelantar un pasito porque ya creo que mañana vamos a empezar con las WH questions. ¿Recuerdan cuáles son las WH questions? O también se les conoce como information questions. Yes. What, who, where. Ajá, estas empiezan con what, who, where. Con una palabra que de algún modo lleva WH. What, who. Where, why, la estructura es igualita. Por ejemplo, si yo pongo aquí
yo quiero saber por qué está María cocinando. Solo agrego aquí la WH word. ¿Cuál es para preguntar por qué? Why. Why. Ah, why is María cooking dinner? Ya no puedo contestar yes, vea. Aquí tengo que dar la razón. Because. Because she because she has a lot of free time. O porque no le queda de otra. Cualquiera de las dos. Ok, ¿por qué está María haciendo la cena? ¿Por qué está ella? Oh, because she has a lot of free time. Entonces, si se fijaron, ¿qué fue lo único que hice? Agregar primero la WH word. La estructura sigue siendo la misma. La diferencia es que la WH word va al principio y no puedo contestar yes, no puedo contestar no, sino que tengo que dar información, tengo que dar detalles. Por eso se llaman WH questions. Pero por ahorita vamos a practicar las que son de respuesta corta, las yes, no questions. Entonces, vamos a ver cuál es el ejercicio. And then start PowerPoint. Está acá justamente. Y tenemos una picture que es con la que nos vamos a guiar. Ahí está. And you see the scene here. Tenemos un escenario. We have a different people. With the, this is Terry. This is Helen, I guess. Tylene, Brandon, Carlos, and the two ladies here, well, it's Sonia and Pedro, and Maria. So we have different people here. They are wearing different things. So, veamos. So, tenemos diferentes verbos aquí. Ya no va a ser solo wear. Tenemos acá. One, two, three, son ocho. Son como mini conversaciones en las cuales tenemos que hacer la pregunta. Ahorita vamos a hacer solo yes, no questions. Solo yes, no questions. Nos vamos a enfocar en eso. Y las respuestas. Tenemos la primera hecha como ejemplo y tenemos que usar lo que está en paréntesis y lo que vemos en la ilustración. ¿Qué es lo que está en paréntesis? Terry wears shorts. Ok, me da el sujeto. Me da el verbo, ok, Terry wears shorts. Veamos a Terry. This is Terry, y no, ok. Entonces ahora hacemos la pregunta. Is Terry wearing shorts? Y la contestamos. No, he's not. Punto. Y ahora decimos qué es lo que está usando. He's wearing jeans. Ok. Basándonos en este ejemplo, ya podemos continuar con las siguientes. Son ocho, bueno, serían siete porque ya la primera está hecha como ejemplo. Luego que las hayamos completado, pregunta y respuesta, podemos practicar speaking. Por ejemplo, yo pregunto, Andrea me responde. Is Terry wearing shorts, Andrea? Is Terry wearing shorts? No, he's wearing jeans. Ajá. Y luego, pues, si ya hicimos la dos, hacemos otra vez lo mismo ejercicio, ¿verdad? Uno pregunta, el otro contesta. After you have finished. Lo vamos a hacer en grupo porque necesitamos interactuar con los demás compañeros. Así que, ¿hay preguntas antes de que nos vayamos a breakout rooms? No questions. Vamos a hacer lo que podamos. Yo creo que lo alcanzamos a terminar. Nos quedan 20 minutos. So, let's see. Voy a dejar los mismos grupos, siempre grandecitos. Y ahí, como ustedes quieran, se pueden repartir el trabajo. Digamos que son 5 en el grupo, agarrar una cada uno. Yo hago la 2, tú haces la 3, tú haces la 4, etc. O pueden ir de a una, haciéndolo juntos, como ustedes gusten.
Abrigo, ¿no? Es la señora de este aquí atrás. Sí, la que está atrás ahí hablando. Aileen. Espera, aquí este volado lo vamos a modificar un poco para que tengamos un poco. Ah, sí, es la señora. Ah, aquel que está. Ajá, ah, está China. Es el que está de abrigo. Sí. El China Walk está ahí al fondo. Uh-huh. El China Walk. Vale. Ahí está. Altailin. Waiting. Sorry, también para que lo vean un poquito más grande, puede irse abajito en la esquina casi al fondo donde ahí, dele ahí dos veces. Uh-huh. Ajá, ahí donde tiene el mouse. Uh-huh. Clique dos veces. Eso le hace como una presentación. ¿Sí? Ajá, hace como una presentación y se ve más grande la imagen. F5. De... Sí, pero ya le di. Ahorita ya le di. ¿Cómo lo están viendo ahorita? No, igual. Normal. Igual, ah, sí. Yo creo que en el compartir, deje de compartir y escoja esa presentación, creo. Ajá. Ajá, esa, esa. A ver. Ándale. Hoy sí creo. Hoy sí. ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Y ahorita cómo lo ven? Idem. Igual se ve. Espérenme. Sí, quiero ver si tengo una ya aquí. Que... Ajá. No. Bueno, porque creo que nadie está. Sí, no me... Pero sí se ve. O sea. Se mira, traje luz. Sí se ve bien. Ah, bueno. Tengo conscientes.
Bye. Okay. Bye. Por poner el cuaderno ahí. Este. Entonces ahí tendría que ser is. Is. Styling. Is styling. Waiting. Green. Waiting a raincoat. Pero, ah, waiting. Pero ella. ¿Es ella o es él? Es él. ¿Por qué? Yo la veo como a ella. Ella. No, hombre. Es ella, es china. Es una china. Qué feo se corta el pelo. Sí, pero es una ella. Pero es ella. Yo pero la sí. She is. Yes, she. Yes, yes, she is. Sí, yes, she is. Uh-huh. Bueno. La respuesta es no. No, ya. No, ¿qué? Ajá, yo veo que sí tiene. Sí, sí tiene un abrigo para la lluvia. O sea, yes, she is. Yes. Ahí sería yes, she is. Ajá, yes, she is. She's a wearing raincoat. Is. Ahora vamos con la tercera. María. María talking on the phone. Que está fondeada ahí. hablando con Morfeo, tal vez. Ya, yeah, ya pasé. Porque yo creo que es viernes esa celebración. María. Is María talk on the phone. Entonces sería. Waiting. Is Maria talking on the phone? No, sobre el sofá. No, se está dormida. Ajá, está dormida. Está dormida. Es que le cayó mal la tequila. Ya está pasado de trago, quizá. No, she's not. No, she's not. Y de ahí sería she's. Dreaming. Dreaming. Está durmiendo, ¿verdad? Así le puedo. She is dreaming. Dreaming. O sleeping. Ajá, dreaming. Sleeping. No, dreaming es soñando. Ajá, sleeping, ¿verdad? Sleeping sería así, yeah. Perdón, me está yendo. Dreaming es que está soñando. Bueno, podría estar soñando ahí. Soñando que está una fiesta. Yeah. She might be dreaming that she is rich or that she won the lottery. Hasta le podemos poner she's drunking. Hey, no la va escribiendo ahí. Yo en el cuaderno la voy escribiendo. No, hombre. No, pero... hombre, no puedo. Así les queda. Tome jarabe de morro, por ese tipo. No, hombre, ya me hicieron reír hasta más tos me dio. Por eso estaba bien calladita. Ahorita necesita, ¿cómo se llama? De bacalao. Correcto. Aquí le puedo vender una botella de aceite de hígado de bacalao. No, qué feo eso. Ah, pero es buenísimo. Te voy a poner bien chapudita después de tomar. Vaya, vamos con la cuarta. Terry, no lo puede hacer más arriba. Eat. Terry and Helen. Terry and Helen eat. No lo puede hacer más arribita. Son los de enfrente. Literalmente son los de enfrente. Sí. Pero no están comiendo. It's dancing. Ajá. Ajá. Es no. No they are. ¿Cómo empezaría la? Is. Is Terry and Helen
eating. Is they eating? Terry and Helen. No, they aren't. Ellos bailan. They are dancing. They're dancing. ¿Cómo quedaría? No, they aren't. No, they are. They are dancing. No, they aren't. ¿Eh? They are dancing. They are dancing. ¿No puede hacer más arribita la imagen? Fíjate que mejor lo quito de aquí porque no, la 5 está aquí. Ah, sí. Yes, me. No, they are not. Ahí sería la 5. No, they aren't. No, no, they no. ¿Cómo quedaría la? No, TV. Ajá, no están viendo TV, pero sí están hablando. Sería, no, they aren't. They aren't speaking, no. Speaking. Sería, no. Conversation. Ajá, conversation. What is what number? ¿Qué número van? La 5. Okay, Pedro and Sonia. Okay. And I want to see what is Pedro and Sonia. Ah, okay. And it says watch televisions. Okay. So the answer, la pregunta sería. Ellos están como viendo televisión. Ajá, pero ¿cómo quedaría la película? La pregunta. Sonia. Ah. Television. Es Sonia y Pedro. Son dos personas. Are. ¿Ah? Ajá. Are, porque son dos. Sonia watching television. Ajá. Television. Ajá. Okay. No. No, they aren't. Hasta ahí, punto, ¿verdad? No, they aren't. ¿Qué están haciendo? They are speaking. Yeah, they are speaking. Muy bien. They are speaking. They are speaking. They are speaking. Is this group done? Have you finished? Yes, teacher. All of them? Yes. Bueno, nosotros estábamos haciendo con Dioselin. No sé si los demás hicieron o estaban poniendo atención. Okay, well, estaba viendo un grupo y van por el 5, entonces yo, wow, qué rápido son. Yeah. Okay, yeah, vamos. Nosotros la hicimos, ¿verdad? Pero no sé si están acabando. Correcto. Okay, no sé si, bueno, ya casi es, vamos a cerrar los breakout rooms y vamos a chequear a ver cómo les han quedado. Okay, okay. I'm going to continue checking. Bye. Era las 7. A las 7.
Carlos y ese chat lleva doble T. Chat. Hola. La palabra chat lleva doble T. That's a very good question. Chat. Chat. Ah, chat. Chat. Sí, okay. Porque es una sílaba y es como dice Don Juan, potente. Chat. Ajá, es potente, o sea, tiene estrés, ¿verdad? Y va consonante, vocal, consonante al final. Okay. Entonces sí, duplicamos la T. Vamos a duplicar la T y agregar ING. Okay. Is Carlos chatting online? Online. No, he's not. Está haciendo Carlos como que está leyendo un libro. Yes. Una libreta, ¿verdad? So you can say. Él está leyendo un libro. ¿Cómo les quedaría? He is reading a book. Ajá, good. Bueno, la última nos falta. ¿Dónde está María? No la ve. Ah, la que está dormida, ¿eh? Y María, wearing boat. No. Serían, ¿is María wearing boat? No. She isn't. She is wearing, no sé cómo se escribe tacones altos. High heels, HIGHHEEL, high heels. High heels. Okay, we are almost done. Ya casi terminamos. Solo vamos a chequear asistencia para luego ver cómo nos quedaron los ejercicios. Estuve por lo menos un ratito en cada grupo y pues vi que estaban haciendo un buen trabajo. Estaban haciendo bien las preguntas y las respuestas. Vamos a revisar todos juntos después de la asistencia. Veamos, Adriana Raquel. Present. Thank you. Andrea Simei. Present. Thank you. Blanca Azucena. Blanca Azucena. Brenda Lisset. Briseida Lisset. Present, teacher. Thank you. César Ernesto. Present, teacher. Thank you. Elia Yanira. Present, teacher. Thank you. Fátima del Carmen. Present, teacher. Thank you. Francisco Javier. Present, teacher. Thank you. Gisela Beatriz. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Yajaira. Present. Thank you. José Roberto. Present. Thank you. Juan Cristóbal. Present, teacher. Thank you, Juan. Hoy le toca one on one. Si se puede quedar un ratito después de la meeting. Okay. Katia. Present. Thank you. Kevin. Marilyn Alejandra. Mario Ernesto. Present, teacher. Thank you. Mirna Yanet. Present. Good. Odalis de María. Oscar Armando. Odalis en el chat. Odalis. Okay, thank you so much.
Oscar Armando. Present, Marilyn. Se me había trabado el teléfono y no podía contestar. Okay, no worries. Thank you, Marilyn. Emily? No? Okay, so vamos a chequear. Oh, Emily, ya la vi que ya dijo present. Bueno, escribió. Present. Okay. Déjame compartir un momento. Okay, there we have the exercise. Veamos cómo les quedó el número 2. Volunteer. Colin wearing a raincoat. Ajá. Is Tailin wearing a raincoat? And the answer? Yo como lo veo, vea, yo aquí viendo la imagen así bien chiquitita, o sea, yo la respuesta puse no, he isn't. Ajá, ok. Creo que o sea, sí lleva puesto un raincoat, pero ok, está bien. Pero lo hizo el raincoat bien. Es impermeable. Sí. Yo lo veo como que es una chaqueta normal. Una chaqueta normal. Sí, ajá. ¿Verdad? No tuviera sentido. Bueno, yo lo veo ajá. Como que fuera, pero estando dentro de una casa. Ajá, ¿no? Ajá, es que ajá, por eso me puse a analizar eso, porque andaría impermeable dentro de la casa. Sí, muy bien, excelente. Si lo analizaron así y lo construyeron de esa manera, la pregunta y la respuesta, excellent. Well done. Thank you so much. Pero está en El Salvador, ella. No, but it's good. Excellent. Thank you so much. Number 3. Volunteer. Gisela, thank you. Is Mary talking on the phone? No, she isn't. She is sleeping. Excellent. Thank you so much, Gisela. Excellent job. Number 4. Volunteer for number 4. Janet, thank you. Is Terry and Helen eating? No, they aren't. They aren't dance. Okay, está bien. En la, solo que en la pregunta el sujeto es, bueno, es el verbo be en la pregunta. Are, sí, are, because sí. It's to, are Terry and Helen eating? Excellent. Thank you so much, Janet. Number 5, volunteer. Gisela, thank you. Are Pedro and Sonia watching television? No, they aren't. They are talking. Excellent. Thank you so much. That is the answer. Let's continue with number 6. Volunteer. Volunteer for number 6. Are Charlie and Brando eating pizza? Mm-hmm. Are Charlie and Brando eating pizza? Ajá, is correct. La pregunta está correcta. ¿Y la respuesta sería? Okay. Is yes, they are. Yes, they are. Excellent. That's correct. Number 7. Volunteer for number 7. Is Carlos Che online? Is Carlos chatting online? ¿Está chateando Carlos? Yes. He is. No. 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 No, he isn't. No, he isn't. ¿Qué está haciendo Carlos entonces? What he's is he doing? He's reading a book. He's reading a book. Yes, he is reading a book.
Pretty good, pretty good. Number 8. Is Maria wearing boat? No, she isn't. She is wearing high heels. High heels. Excellent. You did it great. Congratulations, felicidades, están haciendo un excelente trabajo. Recuerden avanzar en la plataforma también, ya tienen que tener completa la sección 3. Adelántense, ya casi la terminamos, pero con lo que ustedes ya comprendieron del tema, estoy segura que pueden terminar todos los ejercicios de la sección 3, ya que todo está relacionado al presente continuo. Being said that, thank you for joining today's class. See you tomorrow for more. Good night. I'll see you tomorrow. Good night. You sleep tomorrow. Well. Everybody. Bye. 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 Sleep well. Okay, Juan, ¿cómo le va? Cuénteme, ¿cómo se ha sentido? Pues bien, hasta el momento. Bien, bien, bien. Okay, excellent. Avanzando. ¿Ya había tomado clases de inglés antes, Juan? Jamás. No, really. Pero comprende bastante bien. Le agarra bastantito. Es que lo que pasa es que tal vez por el trabajo. O sea, yo soy desarrollador, así que al final casi que todo mi inglés, casi la gran mayoría es técnico. O sea, tal vez por eso es que medio comprendemos ahí un poquito. Ok. Nice. ¿Y cómo se siente con las clases? ¿Cómo siente que vamos? ¿Siente que vamos rápido, despacio? ¿Siente que hace falta algo? ¿Qué siente que le funciona más? ¿Qué quisiera que incluyamos más? En lo general creo que bien. Porque para ser mi primera experiencia en este tipo de aprendizaje, creo que vamos bien. Tal vez lo único sería tal vez un poquito más de material de apoyo. Así como los links que nos envió para algunos ejercicios. Ah, ok. Como tener un poquito más de eso, ¿verdad? Para que uno se entretenga un poquito más. Sí, excelente. Voy a buscarles de cada tema, casi que al final les he incluido los enlaces relacionados a los temas. Me falta buscarles de este, del Present Continuous. Ahorita estoy como trabajando la parte gramatical, que entiendan bien la estructura. Pero sí, le prometo que en la última presentación del presente continuo les voy a incluir más enlaces. Les voy a incluir más, aunque no los alcancen a cubrir, porque siempre les pongo 4 o 5 que yo calculo que los cubren en el tiempo que les doy del breakout room. Pero les voy a poner extra para que los hagan en su tiempo libre, ya que me hacen la sugerencia. O mandarlos en el, por WhatsApp. En el WhatsApp, sí. Sí, sería también para que no solo yo lo tome en cuenta, sino que todos los que estamos ahí involucrados, ¿verdad? Ok. Les voy a enviar entonces material adicional. Eso sí, no lo había hecho hasta el momento. Pero pues, esperando que por lo menos usted sé que lo va a descargar, va a practicar. Así es que voy a estar buscando material adicional y se lo voy a mandar enlaces también. ¿Algo más, Juan? No, creería que hay solamente esa parte de ser un poco más curioso. Uh-huh. No, y está bien que tenga esa iniciativa, ¿verdad? Ese deseo de ir más allá y después nosotros estamos para apoyarle, ¿verdad? A veces nos limitamos un poco porque pues estamos en esta modalidad en línea, entonces de repente si no es algo que uno ha creado, se mete en problemas por cuestiones de derechos de autor y etcétera, etcétera, o tenemos que subir los videos y todo eso. Pero no, sí.
Lo Oye, voy a... En WhatsApp no hay ningún problema. Válido, ¿verdad? Uh-huh. Todas esas herramientas, porque de hecho parece están hechas, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces se las voy a mandar para que pues ustedes puedan practicar. Y a veces también se confunden y dicen, ¿y es tarea? Estoy cargado, no puedo con tanto, no me alcanza el tiempo. Pero les voy a especificar ahí que es este, es solo para pues quienes sí, tengan la curiosidad, ¿verdad? Videos como para escuchar igual y ir aprendiendo pronunciación. Igual, pues, o sea, no estaría de más, pues, si tiene algún tutorial ahí en YouTube o algo así, como que vaya de video 1, 2, 3, así en escalada, para mí sería fantástico. Ok, muy bien. Le voy a buscar material de YouTube también. Algo que sienta que le funciona bastante, que quiera que sigamos haciendo, aparte de los enlaces y este tipo de ejercicios interactivos. No, pues la verdad que si veo la parte como lo enseñaron en el primer módulo y en este, esa parte donde usted le añade más páginas al... A las presentaciones creo yo que sí nos ayuda en ese sentido, a ir como localizando más rápido las cosas, eso sí está perfecto. Bueno, le agradezco mucho, créame que eso anima bastante porque pues a veces es como más cómodo pegarse a la plataforma, pegarse al material, pero siento que hay que ir por más, ¿verdad? Entonces... Sí. Sí, muchas veces eso es lo que hace falta, que uno sea un poco más curioso e incisivo, ¿verdad? Y querer aprender algo y estar ahí bien inmerso en eso. ¿Ya? Claro, sí. Que no a todos pues el tiempo nos, al final nos come, ¿verdad? O sea, porque de la gran mayoría, pues yo entiendo pues que muchos hacen el esfuerzo extra de estar de 8 a 10, aún teniendo la responsabilidad de niños y todo eso. Por lo menos yo no los tengo, o sea, ya. Pero ese esfuerzo hay que, ni modo, hay que hacerlo, ¿verdad? Sí, claro. Al final, pues, todo lo que se aprende sirve en algún momento, ¿verdad? Para así lo que es. Sea, ahí están las mamás, yo los oigo con los niños y, sí. Y qué impotente se siente uno a veces no poderle ayudar a los hijos con la tarea de inglés, ¿verdad? Entonces, exacto. Para lo que sea, para lo que sea, ya sea para ayudarle a sus hijos, para que lo promuevan en el trabajo, para encontrar un trabajo mejor. Y no es que solo sea de chasquear los dedos y ya estuvo, ¿verdad? Todo requiere tiempo y todo sí. Requiere esfuerzo. Porque si decimos yo tener tiempo, no lo tengo. Tengo yo que hacer el espacio. Ahí. Y así pues muchas personas. Y felicitarlo, ¿verdad? Porque sé que siempre es de los primeros que está. No pierde clases, siempre está por ahí, siempre está participando. Y pues qué bueno tener muchos Juan en la clase así. Gracias. Pero sí, lo felicito, Juan. Sí, gracias. Sí, uno pues, tal vez por la experiencia que uno tiene en, al final trata de como animar también más que todo en los break room, que decirle a las compañeras y compañeros, ¿verdad? Hey, levanten la mano, o sea, no se detengan, o sea, si uno se equivoca, para eso es esto, o sea, para aprender. O sea, sí. Esa es la idea, ¿ya? Esa sí. Es la idea principal, empujar a la gente que botemos el nudo que tenemos en la lengua, les digo yo. Sí, ¿no? Y de repente están en el grupo y yo no hablo, no habla, nadie habilita los micrófonos, entonces sí, a veces es como que ya terminaron aquí, ¿qué están haciendo? Trate usted o... Sí, a veces hay que ir empujando un poco. Donde yo estoy, creo que estamos siempre a hablar y hablar y hablar. Ha tenido suerte porque yo de repente me meto a rooms que nadie, entonces como que vea,
No, yo no puedo compartir. No, yo no tengo el material. ¿Y dónde es que está? Ay, sí, pero... por ejemplo, con Mario, con César, Odalis, con Briseida, con Simei, con ellos casi estuvimos en el grupo anterior. De hecho, nos quedamos bien pocos del grupo anterior porque éramos muchos más y bastantes desertaron al final, o sea... Pero sí, por lo menos cuando nos encontramos en los breakout room, creo que tratamos... Hay esa dinámica, ¿verdad? O sea, tal vez por la confianza, creo yo, que ya traíamos, ¿verdad? Sí, eso ayuda también, de que hayan venido de grupos anteriores, entonces ya saben cómo trabaja cada quien, ya se conocen, incluso hay algunos que ya bromean y se llevan súper bien, hay una buena dinámica y eso ayuda también al final, ¿verdad? No estar en eso de que a romper el hielo, sino que ustedes ya se conocen. Así que me alegro. Igual. ¿Hay algo más que quisiera agregar, Juan? No, solamente ahí, teacher. Gracias por todo. Le agradezco por su tiempo y por sus propuestas y recomendaciones, las tomaré en cuenta. Y pues le deseo un feliz descanso y lo veo mañana, primero Dios. Igual, bueno pues. Bueno, feliz noche. Good night. Good night. Bye.